Parcero, sé que muchas personas andan buscando esa configuración y aquí se la vengo a traer. También muchas personas me la estaban pidiendo y así como la estaban pidiendo, quiero que todos ustedes me ayuden a compartirla de corazón esa configuración. Parceros, esa configuración va a ser para lo que sería el dispositivo Huawei P Smart, para todos los Huawei P Smart, para que les quede muy claro. Si quieres pegar con todas las armas, te invito a que te veas el video completo, te suscribas al canal, active la campanita en todas para que estén pendientes de las mejores configuraciones que subimos al canal y que les deje un hermoso like al video, muchachos. Entonces, si quieres pegar tiros insanos, movimientos insanos, quieres hacer, quédense viendo el video completo, no se lo pierdan ni un segundo porque me ayudaría demasiado para que mi canal crezca. También quiero llegar a los 50k de seguidores. Si ustedes quieren apoyarme de corazón, se pueden suscribir y activar la campanita, como les dije, para que estén pendientes de las mejores configuraciones que subimos al canal, parceros. Entonces, ¿qué esperas? Si llegases al canal correcto para las mejores configuraciones de todos los dispositivos. Espero que si vienen de otro dispositivo me pueden pedir configuraciones, se pueden meter al grupo de WhatsApp que está en la descripción y a mi Instagram que está en la descripción también. Entonces ya saben, los dejo con unos poquitos clips para que vean cómo pego y ya se viene la mejor configuración. Pilas. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Parceros, como les dije al principio del video, esta configuración es para todos los dispositivos Huawei P Smart. Espero les quede muy claro para que no estén preguntando para qué dispositivo es. Entonces ya saben que es para todos los Huawei P Smart para que les quede muy claro. Parceros, aquí tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo 99, mira por 2.96, mira por 4.95, mira de francotirador 10, cámara 100. Esa sensibilidad se la recomiendo demasiado, parceros, ya que ando pegando demasiado duro con ese dispositivo Huawei P Smart. Y pues aquí Sanfos lo quiere ayudar a cada uno para que mejores, empieces a pegar todo rojo y empieces a mejorar en el juego. No olviden suscribirse también al canal para llegar a los 50k de suscriptores, muchachos. Parceros, aquí en controles tenemos por defecto, tengo el botón secundario activado para poner paredes más rápido, tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma, como vieron en los clics que les dejé al principio. Parceros, aquí en controles les muestro mis controles, obviamente, y lo más recomendado sería el botón de disparo, que es de 53. Ese botón lo recomiendo demasiado para todos los dispositivos Huawei P Smart. Entonces quiero que lo acomoden muy bien. Ahí les mostré mi custom hook todo completo y el botón de disparo donde lo tengo ubicado, para que ustedes también lo ubiquen muy bien y empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, como les estoy mostrando allá en pantalla. Yo comienzo a levantar la mira desde abajo hacia arriba y comienzo a pegar todo rojo, y por eso es que mejoro demasiado con todos los celulares. Por eso les digo que si quieren que les suban otra configuración, pídanmela por el grupo de WhatsApp que está en la descripción o me la dejen en la cajita de comentarios. Parcero, las personas que me quieren agregar en mi cuenta me pueden mandar solicitudes, o si quieren meterse en mi clan me pueden mandar solicitudes. Si eres activo 24/7,
Si eres el jugador indicado o la persona indicada, pueden mandar solicitudes. Ya saben que los miércoles, el día de placas, el que haga más de 350 placas, les voy a estar regalando cualquier cosita de la tienda de regalo. Parceros, aquí nos metemos en sistema, eso sería los ajustes del celular. Nos metemos en sistemas, en opciones del desarrollador. Inmediatamente empezamos a bajar, parceritos. Vamos a bajar hasta buscar lo que sería el DPI. Para las personas que juegan sin DPI, lo pueden dejar normalmente como viene el DPI, porque muchas personas no juegan con DPI, muchas sí. Entonces, si quieren jugar con DPI, se lo recomiendo en 752, ya que yo ando pegando demasiado duro con esa sensibilidad y con ese DPI y con el botón de disparo que tengo. Entonces lo ponen en 752. Hay muchas personas que juegan con DPI de 1400, de 1800. Lo pueden utilizar obviamente, pero si dejan todo eso muy bien como les estoy mostrando, y quiero que dejen toda la sensibilidad como les mostré, y el mismo botón de disparo. Van a dejar todo eso muy bien, parceritos, donde me estoy metiendo. Ya muchas personas saben dónde yo me meto, muchas personas saben dónde meterse. Entonces se lo ando mostrando lentamente qué tienes que activar y qué tienes que mover. Entonces ya saben, parceros, dejen todo eso muy bien, que les va a ayudar demasiado. Eso les va a dar sensibilidad al juego para que ustedes comiencen a moverse más rápido y empiecen a pegar los tiros más fácilmente. Entonces ya saben, parceros, dejen todo eso muy bien, se lo recomiendo 100% para que ustedes comiencen a practicar. Apenas hagan todo eso, parceros, quiero que apenas hagan eso, comiencen a reiniciar su celular y ahí sí se pueden meter al juego. Entonces ya saben, pues reiniciar el celular después que hagan todo eso muy bien, que acomoden la sensibilidad y van a reiniciar el celular, de entren al juego y comiencen a practicar en entrenamiento o en un PvP como ustedes quieran. Que van a ver el nivel que van a coger con esa sensibilidad que les acabo de dar. Entonces ya saben, parceros, suscríbanse al canal, vamos por los 50k de suscriptores, todos activando las campanitas, todos compartiendo el videito, todos pendientes de las mejores configuraciones que se vienen para ese 2022. Entonces quiero que tú me apoyes de corazón, que se suscriban al canal, activen la campanita, que siempre que suba un video llegue comentándolo, denle like, no le dé pereza, parceros. Ya saben que por eso yo me esfuerzo, para que ustedes me apoyen también y para yo traerle configuraciones a ustedes, para que ustedes comiencen a mejorar demasiado. He recibido muchos mensajes que ustedes han mejorado demasiado con las configuraciones que he subido, entonces eso me anima demasiado. Entonces ya saben, parceros, grupo de WhatsApp en descripción, mi Instagram también para que me sigan. Síganme por aquí, vamos por los 50k de suscriptores. Activen la campanita en todo, dejen su hermoso like y quiero que me apoyen demasiado. Ya saben que si quieren que lo ayude en un PvP, escríbanme por el WhatsApp o por mi Instagram. Bye, parceritos, los amo.